Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de entrevistas de TV Universidad que llamamos En Profundidad. En Profundidad. En este programa vamos a ir conociendo a distintos personajes de nuestra región. Artistas, deportistas, decanos, investigadores, científicos y mucho más. Vamos a ir conociendo a los personajes más importantes de nuestra región. Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de entrevistas de TV Universidad que llamamos En Profundidad. Los más jóvenes han vivido toda su vida estudiantil en una época en la que, digamos, como que está muy bien visto militar y reclamar. Y ellos creen entonces que esto fue siempre así. En el día de hoy nos acercamos hasta la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Allí charlamos con Alicia Cruzado. No saben que en una época no fue así y que estos realmente son derechos adquiridos en los últimos tiempos, ¿no? Ella es doctora, licenciada en astronomía, docente e investigadora. Nació en Benavides, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Sus deseos y su pasión por estudiar astronomía, la posibilidad de venir a La Plata y estudiar en dictadura serán algunos ejes de este primer bloque. Dos veces llamaron la atención, aparecieron en mitad de la noche, hicieron poner a todas las chicas boca abajo en la cama, con las manos atrás. Después nos interrogaron a una por una. De esta manera comenzamos el programa de hoy, conociendo el pensamiento de Alicia Cruzado en Profundidad. Yo sabía que quería seguir astronomía mucho antes de terminar el secundario, antes de entrar al secundario. Yo me acuerdo de una escena, yo era muy chiquita, no iba ni a la escuela primaria. Yo cuando era chiquita vivía en un pueblo, ahora ya no es más pueblo, pero en ese momento era un pueblo, Benavides, que pertenece al partido de Tigre, y tenía una casa con fondo, y estaba en el fondo con mi mamá mirando el cielo, y yo me acuerdo que yo le pregunté a mi mamá, ¿cómo se llama lo que estudia el sol y las estrellas? Y mi mamá me dijo astronomía y yo dije, yo voy a estudiar astronomía. Y yo viví en Benavides hasta los 11 años, después me fui a vivir a la capital. Así que séptimo grado y todo el secundario lo hice en la capital. Y bueno, astronomía en ese momento solo se estudiaba en La Plata y en Córdoba. Ahora ya desde hace unos años existe también en San Juan como carrera. Entonces, obviamente, el lugar más cerca era La Plata. El primer año, hasta agosto de ese año, viajé todos los días desde Buenos Aires porque mis papás no me dejaban venir a vivirme sola a La Plata. En realidad yo era bastante chica porque todavía no tenía ni 18, tenía 17 años. Pero bueno, yo me acuerdo que en primer año empezaba a cursar a las 8 de la mañana, así que salía de mi casa, yo vivía en Belgrano en esa época, a las 4 y media de la mañana y me tomaba varias cosas. La última cosa que me tomaba era el tren. Llegaba acá un poquito antes de las 8 y a las 8 empezaba a cursar. Como tiene mucha carga horaria esta carrera, yo llegaba a mi casa a las 11 de la noche y realmente ya no me quedaba ni tiempo para estudiar. Así que bueno, mis padres en agosto de ese año se dieron cuenta que no podía seguir así. Entonces aceptaron que viniera a vivir acá a una pensión. Y me vine a vivir acá a una pensión de señoritas. No sé si existen ahora las pensiones señoritas, deben ser todas mixtas. Ahí viví en pensión, pero no demasiado, porque a los 20 años ya me casé. Así que mi vida de estudiante duró poquito tiempo. Marzo del 76, a principio, ya me había buscado otra pensión. Estaba viviendo otra vez acá. Y dos o tres días antes del golpe, mi papá, que siempre estuvo en política, me vino a buscar porque sabía que algo iba a pasar. Entonces me sacó de la pensión y me llevó a mi casa. Y a los poquitos días fue el golpe. Yo no había militado nunca y
era bastante ingenua y, o sea, más allá de lo que me contaba mi papá, era, o sea, como no tenía mucha conciencia de lo que pasaba. Ahora yo recapitulando, me acuerdo, por ejemplo, que en el 76 nosotros éramos un grupo bastante unido que cursábamos todas las materias juntos y entre materia y materia por ahí nos juntábamos en un bar a tomar un café y qué sé yo. Y un buen día apareció un nuevo estudiante de física que era un señor grande y nos acompañaba a nosotros a donde fuéramos. Se hizo amigo de nosotros, iba al bar con nosotros a tomar un café y qué sé yo. Estuvo unos meses y algún día desapareció. Ahora nosotros calculamos que era un infiltrado, ¿no? Yo me acuerdo de estar en la casa de un amigo y subimos a la terraza a esconder en un cuartucho que tenía en la terraza discos de Víctor Heredia. De Víctor Heredia. Bueno, me acuerdo de cosas, por ejemplo, cuando estaba en la pensión, dos veces allanaron la pensión, aparecieron en mitad de la noche. Militares serían, con pasamontañas, con itacas, golpeando a la puerta de la pensión. La dueña que vivía con nosotros en el fondo le abrió, nos hicieron poner a todas las chicas boca abajo en la cama, con las manos atrás. Después nos interrogaron a una por una. Y después se fueron, buscaban a alguien que ya no estaba. La Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas fue fundada con su estructura actual en 1982 como evolución de la Escuela Superior de Astronomía y Geofísica y del Observatorio de la Ciudad de La Plata. Pero sus orígenes se remontan a 1905, cuando Joaquín B. González promueve la nacionalización de la universidad. Lo hace pensando un carácter científico y experimental. Para ello fue fundamental el Observatorio Astronómico. En el próximo bloque vamos a seguir hablando con la decana de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. No te vayas, ya regresamos en TV Universidad.